De los famosos son rehenes de la fama de sus padres. ¿Y esto qué viene, Charlie Mont? ¿Hay un comunicado de Shakira? Sí, que está pidiendo, porque ella se mudó a Miami, a los Estados Unidos, como consecuencia de la separación de Piqué, separación escandalosa, con abogados en el medio, con un juicio multimillonario de reclamo de dinero y demás. Ella decidió instalarse en Miami. Sí, claro. Dejó España, donde también la están esperando en el fisco por deudas que tiene con los impuestos y demás. Pero ¿a qué viene todo esto? A que le está pidiendo a la prensa... Tenemos el comunicado, hay que preservar a su familia, quiere preservar a sus hijos. ¿A la prensa? Sí, quiere preservar a sus hijos. La prensa no canta, no le canta al ex marido, ¿no? No, digo, no. Lo que pasa bueno, que no, pero habla de los hijos. Claro, no quiere exponerlo. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no escuchamos atentamente lo que escribió Shakira en su comunicado? Apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación, en este momento de cambios en mi vida, como figura pública es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milán y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación en Barcelona. Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas, pido encarecidamente a los medios de comunicación, en nombre de mis hijos, que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas, tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings. Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milán y Sasha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta de que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras. Extiendo esta petición ya no como artista, sino como una madre que desea proteger y cuidar del bienestar psicológico y emocional de sus hijos para que puedan vivir una vida sana y feliz como todo niño lo merece. Gracias por su comprensión y apoyo, Shakira. Se tiene que dedicar a otra cosa. ¿Cómo, Luisita? Te queremos escuchar, si ya lo mostró y si no que se dedique a otra cosa. Porque es una carrera pública. Cuando vos lo mostrás una primera vez, es como que estás abriendo la puerta a todo eso. Está bien, pero que sea figura pública tampoco te da el lugar a que la gente te hostigue, te persigue, porque hay como algo como moral aceptado. No, pero yo voy a aclarar. Lo que estamos viendo en pantalla es el video que ella canta, sí, ¿no? Contra Piqué. ¿Están los nenes ahí? Están los hijos. ¿Están los nenes? A ver, los hijos. Sí, están ahí. Pero igual yo... Está bien, pero en un programa, no en un videoclip. No es lo mismo. Yo lo que creo es que a Shakira se le fue de las manos la situación. Creo que es una mujer que está dolida o tal vez está despechada. Todos cantamos las canciones de Shakira. A mí me fascina, no te voy a mentir, hasta mi hija también la canta. Pero expuso la realidad que la intimidad del matrimonio inconscientemente estás exponiendo también a tus hijos. Sí, pero hoy... ¿Pero por qué? Al marido sí, todo. Le dejó la deuda en Hacienda. Ya no vamos a meter en eso. Con la suegra de vecina. Eso, no sé qué es peor. Preguntar, pero los hijos no. Al maestro Monti. No son parte. Díganos a los chicos. ¿Alguno le conoce la cara? Sean realistas. ¿A los chicos? Le conocemos la cara. No, seguro que no. ¿Pero por qué hace? ¿Por qué Shakira decide hacer este comunicado? Bueno, te lo digo simplemente. Porque ella sabe que en Estados Unidos es una figura pública ella. Pero más aún, los corresponsales que trabajan para los canales de España son especialistas en seguir a los famosos. Los paparazzis. Claro. Sí, los famosos paparazzis. Pero los chicos no son famosos. Bueno, pero son parte del botín de guerra declarado entre Piqué y ella. Justamente porque se fue a Miami, donde tuvo que cambiarlos de colegio, donde los hijos son noticia. Exactamente.
De hecho, le costó todo el tiempo la mudanza. Nunca quiso decir en qué momento Carlos, iba a radicarse. Estás muy Shakira. Mantuvieron en secreto la mansión que ella se compró. Carlos, hay todo... el quilombo lo armó ella y el ex marido. Sí, exponiendo a los chicos. No hay un periodista que esté persiguiendo. No, el ex marido exponiéndolo a la propia Shakira saliendo. Pablo, ¿cuándo estuvo en secretaria? Pero si hace el... Yo nunca lo vi. Perdón, pero yo... No importa, una cosa es cantar. Acá ella puede hacer... Acá ella puede hacer un juicio si alguien muestra a los chicos. Son menores. Yo no, no hay ningún, ni la cara. Nadie no sé, en no Milán no los importa. Ni por la él, pero a ver, si él, hace el comunicado es porque viene de algún lugar. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Mi querido Adrián. Hola. ¿Qué tal? Hola, Pamela. Hola, queridísimo equipo, tan lleno de amigos ahí. Hasta un verdolaga, un hincha de Ferro tenemos ahí, a Gustavo Graza. Hola, o sea, es mucho pedir. Es muy, muy exclusivo este equipo. Yo muy feliz de estar en Gravia la primera puso semana de con todos condición ustedes. El Graf. Los colores del Graf de desayuno americano. Pero nosotros lo queríamos bien tener. Bien. Bueno, contanos cómo es la vida de Shakira. Sí. Nos preguntábamos por qué tuvo la necesidad de sacar este comunicado. Bueno, a ver, a mí me tocó también vivir 5 años en España y 7 en Inglaterra, y les puedo decir que si vino aquí a los Estados Unidos y particularmente a Miami fue para, en parte para evitar el acoso de los fotógrafos. Vos me dirás, bueno, Miami justamente está, Miami está bien expuesto y todo, claro, pero acá en los Estados Unidos, dependiendo de cada estado también, sí, no podés sacar fotos hacia adentro de las casas porque es considerado propiedad privada. En España de se hecho, puede, a ver, por en ejemplo, Estados Unidos, no. En Miami no. No. Claro, ahora sí. Claro, y nosotros exacto. Vamos a meternos... Pero te doy un ejemplo. quiero, digo, también, claro, bueno. ¿Cómo es la vida de ella hoy en Estados Unidos, en Miami? Claro, bueno, ella está, digamos, muy concentrada en lo que es proteger la privacidad de sus chicos, así lo insistió, y ya tomó una primera medida con esta mansión que compró en el año 2001, que quiso vender 10 veces y nunca la pudo vender, la compró a 3 millones de Como dólares, no la, vendo, la, la voy quiso a usar, vender a 18... Dijo. Claro, exacto. La vendió, ¿no? Y ahora la va a usar, la reformó, le agregó 2 habitaciones, tiene 10 habitaciones y 8 baños, es realmente una mansión. ¿Dónde acá queda la se mansión? Se considera una mansión, queda en North Drive, North Drive en Miami Beach. ¿Qué casa, esto es en el centro casi de la islita. Exacto, es una casa imponente que ella reformó y tomó una primera medida con esto que tiene que ver con la privacidad, que es colocar un ligustre alto, claro, justamente para evitar que los fotógrafos, no los estadounidenses, sí, sino los de los medios españoles, sobre claro, todo, claro, y los sacan ingleses, la foto y la publican los en España. Ingleses, qué difícil. Es muy difícil. Claro, lo que pasa es que en España podés hacer eso, claro, de sacar claro fotos hacia adentro. Claro, claro, ella claro también hizo un muro de cemento allá en la casa de Piqué, pero es para no ver a la suegra que vivía al lado, que la odiaban los suegros, y lo hizo. Muro. En serio, pero es tal como cual. Como Sandro. Fue un gran escándalo. Adrián, los hijos de Shakira entonces, ya están ella, concurriendo sí al colegio, están haciendo su vida normal en Miami. Sí, sí. Mira, dicen que sí, acá el ciclo lectivo está terminando. En junio ya termina. Y bueno, el año escolar recién empieza en agosto. Ella dio una información de que... Claro, yo creo que tiene una información falsa, en realidad. Acá lo que se estila mucho, también en Florida, es que en este caso los famosos tengan tutores en la casa. Es el 2% de la población estadounidense que tiene educación por tutores. O sea, vienen los profesores... Como probablemente si fuera sea esa la educación de los hijos, con un tutor. Posiblemente por este primer tramo, ¿eh? Adrián, sí, yo te quiero agradecer sí que estés del otro lado. Te quiero mucho. Te vamos a seguir teniendo, vamos a seguir estando en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos de los hijos de Shakira, rehenes de la fama de sus padres, pero no son los únicos hijos de famosos y tenemos un informe, mirá.
la colombiana más famosa, Shakira. Shakira sube un posteo pidiéndole a la prensa que tengan un poco más de cautela con respecto a los hijos. En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mis familias. A su llegada al aeropuerto, Shakira llegó sonriente de la mano de sus dos hijos para tomar el avión hacia su nueva vida. Os deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva aventura, Shakira. Que vaya todo muy bien, ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación. My son Milan, who just turned 10. By the way, they're so excited to be here. Debate, decir, bueno, a ver, ¿y hasta qué punto está bien que ella esté pidiendo esto cuando ella expuso su realidad? Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. ¿Alguien puede pensar en los niños? Vale, para Ibai, ¿toma? ¿Para mí? ¿Cómo? Para ti, porque no, tenemos para todos. Este reloj es para toda la vida, ¿eh? Lo que me parece es que tiene dos niños que yo viví, y nadie me puede contar lo que se vive cuando tus padres se separan y tus padres son muy famosos. Cuando obviamente mis hijos vienen utilizados en alguna situación, me jode, me duele y soy padre, es normal. En el presente un poco los presenta como si fueran hijos de Icardi. Lo mediático es como si Maxi no existiera o hubiera sido una especie de donante. Cuando te tocan a tus hijos utilizan a los chicos para un cierto mensaje, no está bueno. Y la ven a mamá diciéndole cosas terribles a su papá, que me parece que algo de eso sé, ¿o no, mami? ¿Vos te acordás de algo de eso? ¿Cómo me saqué un peso de encima? No puedo creer, es lo peor que me pasó en mi vida. Se llama Santiago Val. Lo lamento, Federico, que diga esto. Se me rompía el corazón, se me estrujaba viendo cómo mis viejos se desangraban en vivo. Nazarena Vélez y Daniel Agostini se convirtieron en enemigos íntimos. Igual en tu vida dije, ya no me amas más, así que lamentablemente esto se termina. Gonzalo debería vivir una situación muy violenta, que tiene que ver con policías entrando en una casa. Es un capricho mío, es un pedido de Gonzalo de pasar febrero también acá. Nicole, su hija Indiana, Mica Viciconte, Cubero, yo. Ellos hablan, pero hablan ellos mucho. Exponen a sus claro. hijas todo el tiempo. La decisión de Indiana de vivir con su papá. ¿Y quién salió a hablar? ¿Quién? Fabián Cubero. Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Se habló bastante de la relación con tu hija mayor, que no estaría bien. Muchas mentiras, se dicen muchos delirios que nada. Por ahora hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indy y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. ¿Él no cuida a sus hijas con estas declaraciones? Yo las voy a proteger mediáticamente y públicamente como corresponde. En el final del comunicado dice, no se lo estoy pidiendo ya ni como artista, lo estoy pidiendo como una madre que quiere proteger a sus hijos. Sobre todo si le afecta a los chicos, hay que cuidarlos por sobre todas las cosas, claramente. Después los chicos ya... Claramente. Supuestamente, sí, claramente. Clara Chía Beso. Si lo está pidiendo es porque claramente, insisto, que los chicos lo deben de necesitar.